71-18, una nueva entrega de este programa y hoy para ver dos entrevistas a destacados personajes de nuestra ciudad. En primer lugar, una entrevista al periodista deportivo Osvaldo Hueve y en segundo lugar, una entrevista al historiador regional Carlos Mayor Laferrere. Respecto a la primera entrevista, bueno, tiene que ver con una grabación del año 2003 que se realizó en el espacio Personajes, conducido por Sergio Rivarola, que se realizaba en el aula mayor de la universidad. Hueve nos habla de que para ser periodista hay que ser un apasionado, que un periodista no puede estar sentado calentando sillas, como él dice, y olvidarse y desconocer los movimientos sociales. También nos habla de su paso, de su evolución dentro del relato deportivo, ya que era relator de partidos de fútbol, lo sigue siendo, por supuesto, su evolución desde que empezó en Radio Río Cuarto, donde viajaban a la Liga, distintos escenarios, después algunas transmisiones en Radio Rivadavia y a posteriori su vínculo con el periodista Víctor Brizuela de LB2 Radio General Paz de Córdoba, cuando Brizuela se desvinculó de otro grande del relato, que era José Luis Marchini. A partir de ahí, Brizuela, Hueve continuaron incluso en Cadena 3 hasta que falleció Víctor Brizuela y hasta hace poco tiempo Osvaldo Hueve fue el jefe del Departamento de Deportes de Cadena 3. Nos habla además Hueve del profesionalismo, del deporte profesional y de la necesidad de apoyo de los clubes locales para poder llegar al fútbol grande. Veamos entonces esta entrevista con este periodista, que además en realidad es graduado en la carrera de abogacía. Vuelvo a lo de la pasión y sí, de la profesión. No la he perdido. No le he perdido. Justamente es una de mis peleas por no hacer determinados trabajos o no estar trabajando en un momento determinado en algún sitio, ejemplo Río Cuarto, es porque no se hacen las cosas con pasión. Es decir, es como que se ha logrado, no sé desde dónde, no digo de dónde porque se enoja, pero no sé por qué se ha logrado que buena parte de los periodistas de Río Cuarto, sobre todo los de más edad, se convierten casi en burócratas, ¿no? Que van, marcan tarjeta, cumplen. El periodismo no se puede hacer así. Es una de las pocas profesiones que es imposible que sea monótona, que sea rutinaria, porque todos los días el sol sale distinto, todos los días camina gente distinta por la plaza, todos los días políticamente pasa algo, todos los días deportivamente pasa algo. Y yo veo que me costaría mucho insertarme en algunos medios que yo creo que han perdido la pasión, ¿no? Sobre todo porque, a lo mejor por una cuestión económica, por una cuestión de formas de hacer la programación, pero han perdido, para mí, por ahí esto es nada más que una opinión, han perdido la pasión. ¿Cómo construiste una familia con una profesión tan exigente? Por mi señor, sin duda. Es decir, en esto, el tema es que cuando yo conocí a la que es mi señora, cuando me metí de novio, yo era un estudiante de segundo año de abogacía que me gustaba imitarlo al Gordo Muñoz de vez en cuando en las peñas en Córdoba. Esto es, ni por asomo había un periodista deportivo, un laburo. Es decir, ella me fue conociendo, fuimos haciendo juntos el camino. Es decir, primero esperándome, ella estudiaba acá en la Universidad de Río Cuarto, yo estudiaba en Córdoba, nos juntábamos los viernes. Hay también una independencia de vida desde el primer día, en el sentido de que ella tiene su vida, sus amigas, es docente, lucha, tiene sus cosas. Es decir, no es la esposa de Osvaldo Hueve, es Gladys, la petisa, listo, tiene su vida. Y entonces ella me fue conociendo así. Uh-huh. ¿En qué año empezó todo esto? Yo me metí de novio con ella en el 75. En el 75. Antes de que me prohibiera el proceso, me metí de novio. así que vivimos años duros. Yo estudié en Córdoba en una época muy fea. Muy, muy fea. Terriblemente fea.
con gente que la tenías un día en el aula, el otro día no la tenías más, y gente que era incapaz de matar un pajarito, que no hay que matar un pajarito, pero digo, era incapaz de salir a cazar. Y bueno, no la disfruté a Córdoba. Hoy cuando veo a los chicos que andan acá por la calle en Río Cuarto, en Córdoba como universitario, siento cierta envidia, ¿no? Porque nosotros teníamos que hacer todo en las catacumbas, era desde una punta, organizábamos campeonatos de fútbol en una casa, me acuerdo de unos catamarqueños, nos deben haber ganado como 5 veces porque organizamos un campeonato de fútbol. Era, bueno, la cuestión es que en el 75 me metí de novio con la Petis, anduve 10 años de novio. Y en el 85 me casé y acá estamos, 2 hijas. ¿Tus hijas qué te dicen? Y mis hijas se hartan de que yo vea fútbol, por ejemplo, me pelean. He logrado dos cosas de las pocas que uno logra. En definitiva, los hijos, vos les marcas algo, me parece, después. Leen. Son un tipo rápido, digamos, ¿no? De resolver rápido. Digo por lo que escucho. Sí, porque soy ansioso. ¿Sabés qué me ha hecho así? También los viajes. El estar, viste, aeropuerto, los horarios siempre. Y vivir en Río Cuarto, aunque parezca una tontería, para cualquier viaje es una incomodidad. Vos decís, me pagaron el avión para ir a Buenos Aires. ¡Oh! Te levantas la mañana, está nublado. No puedes. No sabes si baja el avión. Llama a las higueras pidiendo por favor. Bueno, y así con todo, ¿viste? Con las chicas, ¿viste? Bien, he logrado que lean, he logrado que se preocupen por el estudio. Y les gusta mucho bailar, y van a bailar, y se ríen, son alegres. ¿Te escuchan? Por radio, digo. No. Escuchan mucho las páginas que hago en Continental todos los días. Es más, lo consulto muchas veces con ella. Cuando hablo de los jóvenes, de algunas cosas, se las hago leer a ellas antes. Me interesa la opinión de ellos, que son mucho más sabios en algunas cosas, ¿no? Pero no, a nivel fútbol, ni hablar. Son hinchas, ¿no? La más chica de San Lorenzo, la otra de Talleres. Joroban un poco con la madre, porque la madre de Belgrano, así, pero como tiene que ser en las mujeres, que no opinan demasiado de fútbol. ¡Oh! Eso pelea un poco. Entonces ahí saltan todo. Pero ¿alguna mesa o alguna sobremesa bastante discutida sobre este tema también? No, porque en realidad te diría que más de una vez me han echado ella de casa. Yo soy muy familiero. Entonces a veces yo estaba dudando, iré el día antes porque tenemos ahí 2 partidos. Me sacan. ¿Te vas? Sí. Ite. Sí, yo soy muy familiar, qué sé yo. ¿Por qué? Porque trabajo en casa. Yo me levanto a la mañana y se van a los colegios. Las chicas del colegio, mi señor del colegio, del clase. Y yo me quedo con mi máquina de escribir, con la Hermes Baby chiquita, escribiendo. ¿Nada de computadoras? No, computadora ahora por ahí en internet. Leo a la mañana, me levanto y leo los diarios de España, de Italia, ¿viste? Pero cuando, para escribir, que discúlpeme, no puedo estar mirando, y tengo que escribir a máquina. Después lo paso, pero... Ajá. Escribo máquina. Osvaldo, ¿cuándo definiste que la abogacía se quedaba por ahí, a un costado, y le dabas derecho con la profesión de relator? Cuando un cliente vino un día que teníamos una audiencia y me di cuenta que le dije que tenía que ir a transmitir Belgrano. Y el tipo me puso una cara de terror, que tenía razón, por cierto, y yo me di cuenta que estaba incumpliendo, y recuerdo que tomé la audiencia, avisé que no iba a ir a transmitir Belgrano por X causa y dije no ejerzo más. Por lo menos hasta que termine de ser relator de fútbol, no sé. Uh-huh. ¿Esto cuándo fue? Esto fue más o menos en el 85, 84. Uh-huh. Sí, antes del Mundial de... Antes de que arreglara con Brizuela, o en esa época. Cuando empecé a trabajar en el LB2 con Brizuela, que ahí empecé a relatar periódicamente. Porque antes no relataba tan periódicamente. Relataba alguna vez para Rivadavia. Relatábamos acá para Radio Río Cuarto los campeonatos locales. Eso sí que era lindo. Más de una vez tuvimos a bordo que nos maten de esa. En algunas localidades, ¿no? Sí. Y bueno, es todo la ley del gallinero, ¿no? Y bueno, y tienen razón a veces. A veces no, casi siempre. Los pueblos respecto a Río Cuarto, y Río Cuarto respecto a Córdoba, y Córdoba respecto a Buenos Aires, ¿no? ¿Y cómo podés definir en 2 o 3 ideas el deporte hoy? Bueno, súper profesionalizado y súper amateur. No hay términos medios. Esto es como... ¿Y se agranda la brecha? Sí, esto es como el mundo. Como el mundo a nivel económico, como el país, ¿no? Gente que tiene más y otra que tiene cada vez menos. Es decir, hay un montón de muchachos, muchísimos, que practican deportes que no son tan difundidos y que
bueno, para poder viajar a algún lado, las federaciones que son también puestos políticos, ¿no? Y después está la superprofesionalización de que en la Argentina no sé si se da tanto, ¿eh? Así como yo te digo que hay una gran brecha, hoy no hay una gran brecha, por ejemplo, entre un jugador de vóley o básquet con un jugador de primera de Huracán o de Vélez. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Es decir, sí con el de Boca River. San Lorenzo, Racing, ahora que tiene dinero. Pero me parece que en eso Argentina el superprofesionalismo no existe tanto tampoco porque no da para eso. Esto, Argentina ha caído en niveles. Pero lo que pasa es que estamos tan globalizados. Cuando vos me preguntas, uno inmediatamente piensa en Italia, en España, en los jugadores de la selección argentina que están afuera. Y ahí sí, viste, la brecha es... Hay jugadores que deben tener, no vamos a dar nombres, pero jugadores que están jugando en Europa y que han tenido 3 o 4 pases, que deben tener 7, 8 millones de dólares en el banco. Y se los han ganado, ¿eh? No, está bien. Porque el medio donde... Pero quiero decirte que hay un súper profesionalismo tremendo, ¿no? ¿Y abajo? Y abajo nadie les responde, o muy poca gente les responde. También hay un problema de falta de reacción dirigencial, sobre todo en el fútbol. En el fútbol de tierra adentro hay un sigrondonismo estúpido ya a esta altura. Han permitido que le pongan partido de televisor los domingos a la tarde, y ellos siguen, ¿viste? Bueno. Por ejemplo, que Río Cuarto no apoye un poco más Estudiantes. No me refiero a la gente ha ido a la cancha. Me refiero a Río Cuarto globalmente no apoye más Estudiantes. Es una pena porque yo viajo, por ejemplo, mucho a Rafaela. Tipo, tienen equipo en Primera, B, Nacional, tienen el Argentino, tienen equipo de básquetbol en el TNA. Hay un movimiento deportivo muy interesante. Claro, bancado por un par de empresas lácteas que andan por ahí, que tampoco, no te digo que le den miles de pesos, pero los ayudan. Acá están muy solos, muy solos. A los invitados, esto para ir cerrando, les proponemos un ejercicio muy sencillo. Es una pavada, pero... En una de esas sirve para descubrir cosas. Que te imagines un espejo. Uh-huh. No te digo mi cara porque en una de esas te va a llevar una sorpresa. Y en voz alta pienses, ¿qué ves cuando te ves? Mira, creo que veo, bueno, físicamente impresentable, ¿no? Una cosa. Pero no es lo que te puedo jurar que nunca me importó, porque viste que es difícil. No digo que. Pero. Ahí está el petizo, medio. Pero creo que veo un tipo bueno, me parece que medio loco, temperamental al extremo en algunos casos, como te contaba. Pero bueno, y muy difícil de torcer en algunas luchas que me han ocasionado algunos problemitas que podría a lo mejor haber sido un poquito más hipócrita salvar. No me arrepiento. Creo ser un buen padre, cargoso, pesado. Y después, sin que insisto que el físico me importe, yo creo que estar a disposición y en una buena forma. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, han sido muy amables realmente. Seguimos con 7118, cuestión de identidad. En este caso vamos a presentar la entrevista, tal lo prometido, al historiador especialista en historia regional, Carlos Mayor Laferrere. Recalcamos esto de especialista en historia regional porque no hay muchos. Entre ellos sí podemos mencionar a don Alberto Abecasis, historiador de la ciudad de La Carlota. Bueno, en esta entrevista también... grabada en el ciclo Personajes, pero en el año 2001. Nos cuenta un poco su historia, su biografía, el profesor Laferrere, que vivió en Buenos Aires, que trabajó en el Archivo Histórico Nacional, que después vino a un campo en Guanchilla y que trabajó en el Archivo Histórico de Córdoba, hasta que finalmente, en enero de 1982,
asumió el cargo de director del Archivo Histórico Municipal de Río Cuarto. Carlos Mayola Ferrere fue uno de los pocos historiadores, si no el único, que hizo un trabajo sobre la historia de Río Cuarto en el siglo XX, teniendo en cuenta las gestiones desde el primer intendente de Río Cuarto, que era don Moisés Irusta. Él fue llamado en un principio por la Fundación Bicet para hacer este trabajo, pero posteriormente la historia de Río Cuarto del siglo XX se publicó a través de un suplemento muy bueno, muy preciado, que salía, decíamos, en el diario matutino Puntal. Vamos a ver los conceptos y la riqueza intelectual de este estudioso de los archivos y, como él dice, investigador de la historia. ¿Cómo llegás vos a este presente o a estos últimos años de tu vida en el Archivo Histórico Municipal? Porque debe haber un sinnúmero de cosas y de hechos. Sí, por lo pronto, vos sabés que yo vine a Río Cuarto, yo vivía en el campo, en Manchilla. Sí. Había venido de Buenos Aires, por cierto. Y ahí estuve muchos años en el campo. Y bueno, me buscaron. Bueno, en ese tiempo, viviendo allá en el campo, tuve algún reconocimiento por parte de investigación histórica, en algún premio que gané, algún concurso que gané. Y la Fundación Bicet, que no existe en este momento, que vos sabés que eran los dueños de la radio en su momento, sí, sí, sí. Y después fueron los dueños de, los dueños de Puntal también, ¿no es cierto? Bueno, Bicet hizo una fundación. Bueno, y la Fundación Bicet me becó, me contrató, como quieras que sea, en el año 80. Faltaban 6 años para que Río Cuarto cumpliera 200 años. Me interesó y, por supuesto, me becó, me pagó, para escribir una historia de Río Cuarto, que era un proyecto bastante ambicioso, porque era una especie de recorrida o de investigación en todos los archivos provinciales, nacionales. Inclusive un año era una temporada de investigación en el Archivo de Indias de Sevilla, que es el lugar donde quieren llegar todos los investigadores alguna vez, ¿no? Pero, en fin, no tuve suerte porque el proyecto se truncó o se postergó porque la fundación, vos sabés lo que le pasó a Bicet, se tuvo que ir, ¿no? Bueno, y ahí quedé en Río Cuarto y fíjate vos que al mismo tiempo, cuando ya me volvía a mi casa, el campo, salió el concurso para la dirección del Museo Histórico, que se creó en el año 81. Coincidió justamente con cuando yo me quedé sin la beca esta. Y bueno, y me presenté al concurso. Yo diría que me presenté de cara dura, porque director de un museo, yo de museo no tenía ninguna experiencia, ni tenía ningún poco conocimiento. Había entrado a un museo, pero nada más. Lo mío siempre fue archivos. Yo trabajé mucho tiempo en archivos, a través como haciendo investigación, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el proyecto que hice para museo era museo y archivo histórico, pero era más de archivo que de museo, cosa que el jurado se dio cuenta. Pero con todo tuve un buen puntaje, porque salí primero, empatamos con Jolly Martín. Con Jolly Martín, sí. Y bueno, y en el hubo casi un desempate, y con bastante buen criterio la eligieron a ella, que había presentado un proyecto muy lindo también. Pero el jurado, fíjate vos, que ahí el jurado hace algo que yo no sé si le correspondía o no. Casi te diría que no le correspondía. Hace la sugerencia de crear un archivo histórico. Y bueno, y además de crear el archivo histórico, darme la dirección a mí que había tenido ese lugar, ¿no es cierto?, en el concurso. Y el intendente en ese momento, que era Bertolone, era Fernando Bertolone,
lo aceptó y me contrataron al principio para organizar el archivo histórico. Así entró a la municipalidad. Eso fue terminando el año 81, así que haber empezado a trabajar en la municipalidad el 1 de enero de 1982. Y bueno, ya ves, el anteaño pasado me jubilé, así que trabajé casi 20 años en la municipalidad. Y antes, Mayor, decías de una vasta actividad como archivero. Sí, bueno. ¿En qué lugares? Bueno, sí, ¿por qué? Yo visité, qué sé yo, todo el mundo en algún momento de su vida tiene que tomar una decisión. Y bueno, la decisión mía fue dedicarme a la investigación histórica. Bueno, y empecé a... ¿Por qué eso? Bueno, sería un poco más largo de explicar. Pero de todas maneras, cuando ya me metí, ¿no es cierto?, a la investigación histórica, regional, por supuesto. Yo me dedico solamente al sur de Córdoba. Empecé por el Archivo General de la Nación. A mí me facilitaba mucho las cosas porque mis padres vivían todavía en Buenos Aires, de manera que no me costaba nada estar en Buenos Aires, ¿no? Tenía casa y tenía todo lo demás, podía estar todo el tiempo que quisiera. Y en el Archivo General de la Nación, y trabajé 3 años más o menos. No seguidos, por supuesto, ¿no? Iba por temporadas. Y después del Archivo General de la Nación, que es una cantera documental imposible de terminar, ¿no es cierto?, de ver todo. Conocer, ¿no? Hice lo mismo, pero en el Archivo Histórico de Córdoba. Y por temporadas venía acá a los archivos de Río Cuarto. En los archivos de Río Cuarto empecé por el archivo parroquial, por ejemplo. Y bueno, y el Archivo General Administrativo, lo que yo estoy ahora, lo que yo después organicé, ya lo había visto otros años, sabía más o menos lo que había, ¿no? Y bueno, y la actividad de investigador a vos te da experiencia, por lo menos, ¿no es cierto?, en archivos. Y bueno, los archivos, hay que... La misión del archivo, de alguna manera, además de ser por la memoria viva de la ciudad, es facilitarle al investigador su trabajo, ¿no?, del archivo. Es decir, las cosas tienen que estar ordenadas, catalogadas, de tal forma que la persona que entre en un archivo pueda inmediatamente empezar a trabajar, que no tenga que estar buscando él las cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es lo mío. ¿Cuándo descubriste que la pasión y la profesión la ibas a orientar en ese sentido, de hurgar, investigar, bueno, documentos, claro, historias? Viste, es una decisión que alguna vez hay que tomar en la vida, ¿no? Bueno, mira, más o menos aproximadamente, era grande ya, 25, 26 años habré tenido. Sí, fue después de casarme, 26, 27 años. Pero de todas maneras, yo había vivido en una casa donde se vivía de muy cerca la historia. ¿Dónde estabas? En Buenos Aires. Porque, ¿En San Miguel? No, en Buenos Aires, en la capital federal. No, yo nací en San Miguel. San Miguel, circunstancialmente, porque era una quinta que tenían mis padres allá. Aunque en esa época, te digo que era normal nacer en las casas, ¿no? Las madres no iban a los sanatorios, a las clínicas como ahora. Pero te decía que... me había dedicado a otras actividades, bueno, inclusive hasta hice un año de universidad en la Universidad de Veterinaria en Buenos Aires, Agronomía Veterinaria, pero no era lo mío, yo me daba cuenta que no era lo mío. Me encantaba el campo y todo, pero bueno, yo tenía tíos historiadores, uno de ellos es Roberto de la Ferrer, conforma el grupo de los primeros revisionistas en historia de la Argentina. Él es uno de los fundadores del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, bien revisionista, ¿no? Sí. Y bueno, iba muy a menudo a casa, tenía muy buen trato con él, tenía una biblioteca fantástica él. Y él me enseñó muchas cosas y me orientó en muchas cosas. Pero no me, ¿cómo te voy a decir? Me orientó, pero no me... ¿Cómo te puedo decir? Yo no adopté su ideología, no, de ninguna manera me impuso nada, no me impuso nada. Vos sabés que los historiadores, por más que quieran ser escépticos y quieran hacer
imparciales, siempre tienen una inclinación hacia alguna en alguna forma es lo la forma, ¿no? Es lo lógico, ¿no es cierto? Es lo lógico. Bueno, y Roberto, cuando murió Roberto, fíjate vos que de su sobrino, era soltero, de sus sobrinos me eligió a mí, y bueno, yo heredé su biblioteca, la fantástica biblioteca de historia argentina. Bueno, la llevé al campo, la tuve en el campo, y poco a poco me fui metiendo en eso, ¿viste? Me fui metiendo en eso, y comercial, teníamos un comercio con mi hermano menor, habíamos incursionado en lo comercial, habíamos tenido una compra y venta de frutos del país, una barraca que se llama El Campo, claro. Nada más, un corralón de artículos rurales, pero no me gustaba mucho. Además, comercialmente era un desastre, no quebramos ni nada por el estilo, pero lo fuimos pero dejando, no, ¿viste? No andaba. Y bueno, y así ¿qué año era esto, para ubicarnos un poquito? Y mirá, la barraca fue en el año 1956. La tuvimos unos 5 años, hasta el año, creo que la cerramos en el 60 o el 61. Bueno, y yo te digo, más o menos en esa época se me despertó así, pero apasionadamente, la vocación de la historia y de la investigación. Decime, en 2 renglones, ¿qué te falta hacer? Mira, me falta hacer muchísimo. Entonces, en 2 renglones no lo puedo hacer. No lo voy a hacer. Tengo muchos trabajos empezados, que creo que quiero tener tiempo para terminarlos, porque sería una lástima que todo el esfuerzo que he hecho, bueno, no, no ha sido esfuerzo, de ninguna manera ha sido un esfuerzo, pero todas las horas de trabajo que le he dedicado a algunos temas que no los pueda, terminarlos y publicarlos para que otras personas lo conozcan y ayude a otras personas para mejorar ese tema, por ejemplo, ¿no es cierto? Tengo muchas cosas para terminar. Así que quisiera tener años de vida para terminar eso. Bueno, de la misma manera que quiero gozar de mis nietos y de mis hijos, ¿no es cierto? Uh-huh. Familia, lógicamente. Estás jubilado, pero no te retirás. No, ya te digo que voy al archivo como si fuese un trabajador más todos los días. Gracias por venir. Bueno, ha sido un programa muy lindo, muy interesante. Hemos puesto en manos de nuestros seguidores 2 entrevistas muy profundas a quienes son personajes de esta ciudad, conocidos, consagrados, como es el caso de Osvaldo Hueve, que visto que viene el Mundial, fue relator y trabajó en varios Mundiales de fútbol, y también la presencia del profesor Carlos Mayor Laferrere, un gran historiador de la región, un estudioso de la región, de la historia regional, algo que siempre lo caracterizó y que además tuvo a su cargo durante muchos años el Archivo Histórico de la Municipalidad de Río Cuarto. Y esperamos volver también con un programa similar en una próxima entrega de 71-18, Cuestión de Identidad.